Este lunes las bancadas del PAN, PRI, PRD y EC, bloque opositor a Morena y a la militarización de la Guardia Nacional, harán públicas sus contrapropuestas a la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y así perfilar un dictamen. Durante el transcurso de la tarde-noche, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda están citada a las 18 horas a reunión extraordinaria en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva. El objetivo es tener listo el dictamen para su discusión ante el Pleno de mañana martes. Para ello, los coordinadores de esas bancadas darán a conocer por separado su contrapropuesta, que ya fue platicada con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila. El panista Mauricio Curi adelantó que «no bajarán la guardia» en cuanto a la militarización. En ese mismo sentido, los priistas están por el respeto a los derechos humanos y el federalismo, dijo Miguel Ángel Osorio Chonaj. «Expresamos nuestras preocupaciones sobre la propuesta de la Monreal Ávila», intensificó las reuniones con el bloque opositor que integran PAN, PRI, PRD y MC para lograr acuerdos y consensos para sacar el dictamen de la creación de la Guardia Nacional. Ayer por la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política se reunió con el panista Mauricio Curi, del PRI, Claudia Ruiz Massieu PRD, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Él también presidente de la Junta de Coordinación Política refirió que estas reuniones se han estado realizando para intentar construir consensos y lograr la mayoría calificada para la aprobación del proyecto. Se requieren acuerdos fundamentales para pacificar al país, refrendó el presidente de la JUCOPO. Además, Monreal Ávila informó que este lunes se reunirá con los coordinadores de los grupos parlamentarios del PT, PES y PVM para dialogar sobre el tema. El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chonaj, confirmó que a la minuta de Cámara de Diputados le realizan modificaciones, nuevos planteamientos con un buen ánimo de que pueda ser una Guardia Nacional que le sirva al país, pero que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aclaró que no están buscando contrapuntear o competir. Estamos a la minuta de Cámara de Diputados haciéndole las modificaciones para que quede de una manera adecuada y conforme a la ley, y conforme a los postulados internacionales, a los convenios internacionales en materia de derechos humanos.